Caro, pará un minuto. Bueno, ¿estás bien? ¿Cómo estás vos, Caro? Queremos saber de vos, Caro. Con todo lo que se dice, ¿cómo estás? Guarda la escalera. Guarda la escalera, chicos. Vale, pará, aguantá. ¿Cómo estás? Cortá y... Cortá. Vení. Bueno, papita no quiere hablar. La verdad que esperamos la corrida porque la escalera se ve bastante fina. Vamos a terminar volteando. Así que vamos a ver si acá abajo... Vení, Patricia. Papita, ¿te da ganas volver a la tele? ¿De vuelta? ¿Tenés la tele, papita? Caro, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás de novia, Caro? Sé que no hablas con la prensa, no contestás por una sonrisa. ¿Estás enamorado? ¿No? ¿Para hablar? Caro, ¿por qué decidí no hablar? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo el silencio? Si te hablan en alemán, en inglés... ¿Hasta cuándo el silencio, pampita? Caro, volvés a la tele. Te dejaron sola, Caro. Bueno, por lo menos te saco una sonrisa. Bueno, ¿estás bien? Sí. ¿Quién te espera, Pampita? ¿Quién te viene a buscar, Pampita? Sí, monosílabos. ¿Viste el regreso de Showmatch? ¿Alguien que ocupa tu silla te gustó? ¿Dónde va? Nada. Claro, uno. ¿Te gustan los caballos? ¿Estás muy enterada del mundo del polo? ¿Por qué no querés chicos, contestar más? Usa enseñas, por ahí habla. No querés contestar más porque se dijeron muchas cosas, porque cosas que fueron mentiras, te dolieron, por eso decidiste no hablar más. ¿Pensaste que pusiste en las redes? ¿Ya estás bien? ¿Empezando una nueva etapa, tal vez? Bueno, ahí te toma un taxi. Gracias, Pampita. A ver si le dice... Bueno, ahí se va Pampita, bueno, sin querer hablar, ahí se va, entonces, sin decir Pampita, absolutamente una palabra.